Muy buenos días a todos, les agradezco muchísimo su atención. Estoy haciendo este video porque creemos que es posible que haya deficiencias de transmisión mañana y no queremos perder la oportunidad de compartir con ustedes estos avances de investigación y en transferencia de tecnología. El título del proyecto es La correspondencia entre creación de conocimiento y su aplicación en la Universidad Autónoma de Guerrero. Yo soy parte de un laboratorio de microbiología molecular y biotecnología ambiental en el que estamos viendo cómo los procesos biotecnológicos que desarrollamos, entendidos como el uso de procesos o organismos biológicos para la producción de materiales y servicios de beneficio a la humanidad, pueden transferirse, es decir, cuando tenemos un sistema de conocimientos que puede ser aplicado para una mejor producción, mayor calidad o un mejor aprovechamiento que ayude a los productores, que pueda transferirse y después ampliarse a más productores. Para esto, pues utilizamos el modelo de transferencia de tecnología que dentro de la triple hélice en la que se implica a la universidad ya como una parte integral de los procesos de mercado, pues sería el proceso por el cual el conocimiento, las ideas, el know-how, cómo se hacen las cosas, pasa a los productores a través de convertirse parte de la forma en la que se elaboran productos y servicios. Esto normalmente en un proceso de intercambio que requiere una contraprestación, normalmente económica, pero una de las cosas que estamos desarrollando a partir de este trabajo es que puede ser de otro tipo de compensaciones. Pero bueno, el punto es, dentro de la transferencia de tecnología universitaria, precisamente la transferencia de tecnología hecha hacia la biotecnología puede modelarse de forma que a partir de lo que conocemos que ya ha hecho el Laboratorio de Microbiología Molecular y Biotecnología Ambiental, podamos elaborar un modelo que nos permita transferir esto a más productores. Entonces, el modelo general tendría tres actores: el proveedor, que en este caso sería representado por el laboratorio, un intermediario, que debería ser la oficina de transferencia de tecnología, y los receptores o productores, que en este caso, al ser precisamente productores agrícolas, se trata de productores, ¿no? Normalmente esto ocurre dentro de convenios, de marcos de acuerdos de colaboración, de intercambio comercial, marcos jurídicos, que son leyes, reglas y normas, ciertos estándares de mercado de qué es lo que se requiere, pero también dentro de una cultura empresarial que implica cuáles son las formas en las que toman decisiones los consumidores, los intermediarios y los proveedores. Así que para irlo estudiando, pues nosotros lo que les voy a poner en antecedente es que el Laboratorio de Biotecnología de Microbiología Molecular y Biotecnología Ambiental ha desarrollado un par de bioformulados, bueno, muchas cosas, pero un par de bioformulados que hemos utilizado porque tienen una acción fertilizante y una acción plaguicida en algunos cultivos, y esto lo hemos estado tratando de implementar como parte de una agroecología en la que reduzcamos el uso de agroquímicos y reduzcamos los impactos negativos ambientales que tienen estos sobre la salud, sobre los terrenos, sobre las plantas y sobre otros cultivos, ¿no? No blanco. Entonces, la serie de desarrollos a los que nos referimos tiene una secuencia muy específica en la que se identifican las bacterias que pueden tener, bueno, los microorganismos que pueden tener un aspecto benéfico, son aislados, caracterizados, y luego se empiezan a desarrollar las pruebas in vitro para obtener un refinado de cómo deberían utilizarse adecuadamente para después pasar a la experimentación in vivo y al diseño y elaboración de producto. Normalmente este sería el proceso que se seguiría para desarrollar el tipo de biotecnologías en el laboratorio. El punto ahora es cómo hacemos que esto llegue más allá. Vamos a utilizar como modelo el cultivo de Jamaica, que es uno de los más importantes del estado de Guerrero en términos de que tiene una muy baja inversión, pero implica el movimiento de cerca de 152 millones de pesos al año en producción solamente en las zonas costeras, que es donde se produce Jamaica en el estado, más de 6.000 familias involucradas en este sistema producto, y se ve enfrentado a dos amenazas bien graves, que tienen que ver una con el abandono por la política federal y de nuestro estado, es decir, está ausente directamente en el Plan Agrícola Nacional, son como cultivos, como diríamos, opcionales, ¿no? Y por lo tanto, además hay también una escasa implementación de paquetes tecnológicos enfocados en este tipo de, en este cultivo en particular. Y se enfrenta
a plagas agrícolas. Una de ellas, que es muy frecuente y venía siendo un problema grave, es la pata negra o Phytophthora parasítica, que es un hongo que pudre la raíz. Y el otro es Corynebespora cassicola, que es el manchado de cáliz, que deja estas manchitas sobre la corola de la flor y entonces nos deja un producto de muy mala calidad que a veces ni siquiera se alcanza a vender, al grado de que se le ha llegado a encontrar en el 100% de de los cultivos, y en algunos de los cultivos se pierde incluso el 100% de la producción de ese año. Así que el objetivo es revisar el modelo actual con el que se hace transferencias de tecnología en la Universidad Autónoma de Guerrero y cómo lo podemos utilizar para implementar biotecnologías ambientales y para que se adopte a gran escala. Para resolver estos problemas regionales de producción agrícola, estamos proponiendo un ejemplo con el sistema de la cadena agroproductiva de flor de Jamaica en la Costa Chica del estado de Guerrero. Entonces, revisamos en literatura el marco legal, la transferencia de tecnología que se hace en nuestro país, cuáles son las formas disponibles, la estructura operativa que tiene la Universidad Autónoma de Guerrero dispuesta para eso, y las experiencias previas del Laboratorio de Microbiología Molecular y de Tecnología Ambiental. Entonces, a partir de una serie de entrevistas a profundidad con productores, investigadores y asistentes de investigación, también desarrollamos caracterizamos la cadena de producción del cultivo de Jamaica, con el fin de identificar en dónde es en donde podemos intervenir y proponer bases operativas generales para una transferencia de conocimiento. Entonces, legalmente, pues hay dos secretarías súper implicadas en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, que debería tener algún mecanismo para proteger los desarrollos biotecnológicos que tenemos al haber la participación de microorganismos. Solamente hay una dificultad en el tipo de protección que se puede hacer, pero existe la legislación como para desarrollarlo. Y dentro de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación están las leyes federales de producción y certificación de comercio de semillas, la ley de bioseguridad de organismos genéticamente modificados, en términos de que podría, si estuvieran modificando organismos, intervenir. La ley de productos orgánicos, en términos de qué es lo que podemos ofrecer a mayor precio como calidad, como garantía de producción. Y la norma mexicana NMXFF 115, SFI 2010, que se refiere a la calidad con la que se debe producir la flor de Jamaica para consumo humano. Por parte de los distintos tipos de modelos, existen por lo menos una propuesta de siete distintos que pueden ser aplicados. Vimos que las características con que hemos desarrollado estas biotecnologías se ajustan más al modelo de productor experimentador, en donde se emplea a un agricultor como agente de cambio. Se inicia con un trabajador, se desarrolla algún ensayo ex o experimento en el que este productor sea capaz de ver los resultados, y con el apoyo del centro de investigación y el agente de cambio o extensionista, que en este caso seríamos nosotros, se supone que los vecinos, al observarlo, por imitación adoptarían la tecnología. Es con el que más se parece nuestro modelo de transferencia y sobre el que hacemos un poco de la propuesta, ¿no? Entonces, en la Universidad Autónoma de Guerrero, aunque existe una estructura que permitiría hacer la transferencia de conocimiento a partir del Departamento de Transferencia de Conocimiento, actualmente, como tiene un par de años de creación desde 2018, el departamento se ha enfocado en la creación de convenios de colaboración entre la universidad, otras instituciones y asociaciones de producción y el trámite de patentes, no específicamente sobre la transferencia de biotecnología. Y dentro de las actividades que hemos desarrollado en el Laboratorio de Microbiología Molecular y Biotecnología Ambiental, hay por lo menos tres experiencias con lechuga, con jitomate, con las mujeres productoras de mezcal, en donde nos vimos involucrados en participar en los distintos eslabones de estas cadenas productivas y vimos que había ciertas regularidades. Podíamos ver que, por ejemplo, al acercarnos a productores rurales, pues la formación previa de los productores, el tipo de relaciones de comunicación que hay, influye mucho en el resultado. Les interesa mucho la percepción de costos. No me da tiempo de hablarles de todas las experiencias, pero a medida que ellos ven que los costos que tienen implican menos gasto, están más dispuestos a utilizarlo, y en particular es muy importante que para ellos haya resultados visibles casi inmediatos, que vean mayor cantidad o mayor calidad en la producción de forma directa.
Una de las cosas que ayuda muchísimo a la implementación, a la adopción de estas tecnologías es precisamente la simplificación de procesos, que ellos vean que existe la forma de facilitar el trabajo que normalmente realizan y una vez que tienen una mayor producción también se enfrentan al problema de pasar de lo que se llamaría una serie de finanzas intuitivas a un plan de negocios, que es algo en lo que también hemos tenido que vernos involucrados y que creemos que ha ido funcionando bien, aunque, por supuesto, pues requería que lo sistematicemos como se está haciendo en este trabajo y que hagamos una propuesta metodológica a partir de ello. Al analizar la cadena de transferencia la cadena de producción de el cultivo de Jamaica, encontramos 7 eslabones que van desde la selección de insumos al productor, acopiador, la transformación que se hace del producto, su distribución, comercialización hasta su consumidor. En 2 de los casos llega a ser posible que esta cadena se alargue, por ejemplo, más bien se acorte, se salten eslabones cuando el productor o el acopiador hace una comercialización directa. Y al ver este tipo de asociación, el laboratorio solamente tendría intervención o la mejor intervención posible es trabajar directamente con los productores. En ese sentido, a las conclusiones a las que llegamos es que podríamos seguir el modelo productor experimentador para solucionar los problemas con manchado de cáliz en Jamaica. Nos clarifica los lineamientos y políticas que deben seguirse para que logremos que el sector agrícola adopte estas biotecnologías, que busque la innovación en sus procesos y actividades, en especial si lo hace con los centros de investigación, y se obtuvieron resultados favorables para la producción del cultivo en la inhibición del manchado de cáliz y el daño foliar y el cáliz. Nos dio la oportunidad de hacer unas pequeñas experiencias en algunas parcelas y obtener resultados bastante favorables en lo que significa la aplicación. Ya habrá oportunidad de verlo en otra ocasión, estamos mandando los resultados a una nota de publicación. Y pues una de las cosas bonitas de esta parte es que tuvo una excelente aceptación entre los productores, precisamente porque se facilitaba la aplicación, el tipo de medidas de seguridad personal eran menores, les parecía muchísimo más fácil de implementar las actividades, se parecían a otras que ya realizaban, y entre otras parecía muchísimo menos costoso que las actividades que normalmente realizaban, ¿no? Al formalizar esta serie de pasos como modelo de transferencia tecnológica, nos da además la posibilidad de apuntar a un paso al que no hemos llegado en el laboratorio y que definitivamente es de los más importantes, que tiene que ver al escalamiento de las pruebas. Es decir, no solamente que haya una mayor adopción, sino que podamos hacerlo a muchísima mayor escala, de forma que demos paso a que si se adopta de forma generalizada, esto no solamente va a producir mejores ingresos para las personas que lo trabajan, sino que mayor producción, mejor calidad, sino que además va a producir una reducción en los impactos negativos, en una mejor salud humana, una menor contaminación ambiental, menores daños a especies no blanco, de, por ejemplo, los agroquímicos, y pues esto plantea que el camino a seguir sería que no quedemos solamente con la producción de generalización, sino que estamos planteando los pasos por los que la Universidad Autónoma de Guerrero podría hacer la implementación de estas biotecnologías. Por mi parte es todo. Yo normalmente este tiempo quedaría para preguntas. Desgraciadamente, si se tuvo que utilizar finalmente este video, no es porque no me pude conectar adecuadamente desde donde estoy y no voy a tener la oportunidad de responder en este preciso momento las preguntas, pero sí me pongo a su disposición a través de los correos de la doctora Yeri Toribio, que es mi directora de la tesis, y con muchísimo gusto tratamos de darle seguimiento a lo que nos sugieran. Por mi parte es todo, les agradezco mucho y me despido de ustedes.